grabando con audio. Ya, al 100. Ah, sí. Por última vez la voy a meter aquí con el tío. yo creo carro. Que, yo creo que a puro filazo nos va a sacar aquí. No. Hoy no está la señorona. No, esta está chambeando. Eso hay que aprovechar, sí. Que no está ella. Sí, por última vez la metí y la voy a meter aquí con el tío porque es mala onda. Y que hay sombrita de ella. De extrañada, de mirada. Venir aquí donde el tío ya extrañaba. Sí. Si el tío almorzando está, a buena hora venimos, pa. A mera hora de almuerzo. Hasta las 2 de la tarde voy a almorzar. Hasta las 2. Hace ratito que voy a decir. Tío, ahí viene Michael. ¿Qué? Así muchos los quisieran, pero... Pocos son los afortunados de tenerla, digo. ¿Sí? Muchos los llamados y pocos los escogidos, digo uno. Sí. ¿Cómo está, tío? Esa vida, gracias a Dios, que es un don que me ha regalado. Ah, de sí, estar va. En la casa, descansando. Ah, qué bueno. Doy, va. Gracias a Dios que Dios me ha regalado una buena vida y se lo deseo a muchos. Yes. ¿Cómo está, tío, el 100? Ahí, calidad, tío. Oh, no, mire, visitándolo porque ya lo extrañamos. Ya tal vez no. Bien. Ya lo extrañamos. ¿Qué tío? ¿Cómo estuvo el rollo ya? ¿Cómo está todo el rollo? ¿El 100 se compuso todo? ¿Qué? Ya se compuso usted. Lo único que me están castigando. ¿Por qué? Porque no quieren que yo trabaje, quieren que por fuerza esté en la casa. Tal vez. Ahí está bien enojado. Sí, porque después me toca que hacer todos los oficios. Y... trabaje, no trabaje, siempre hace los oficios. Ah, lo bueno que ya se solucionó todo, tío. Porque... Ya estuvo, tío. No, pues está bien. ¿Qué señora que lo va a dejar volver al canal, no? ¿Qué? No quiere, no quiere, tío. No quiere. ¿Por qué? A ver, yo mucho me ando revolcándome con todas las patojas. Mucho anda de virrión. No, la verdad que no, el tío siempre nos ha respetado. Es cierto. Ay. Solo les ayuda a botar mangos, ¿no? Espérate, ya es amabilidad del tío. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Sabe? Algo tristito la mira. Muy triste porque usted ya no siguió trabajando y a veces usted me daba consejos y me decía, no hay nadie. Ahora ya no hay ninguno. Ahí está el patroncito que le dé consejos. Lo que pasa es que no pide, tío. ¿Y qué es lo que la Biblia dice? Pide y se os dará, dice la Biblia. Con la cara no pide. No pide. Ni opinión, nada, pues. Debería ser como el tío, hombre. Mire, el tío, sí, no le hace falta nada, porque va, pide y pilla, ve que el que pide recibe, el que insiste, cacha, vio que el niño que no llora no le dan nada, pobrecito, si todo el día se mantiene en la cama, no. No le dan nada, pero si está chingue. Le dan de todo. Ahí le dan pacha, le dan de chiche, jugo, le dan chiche, y hasta, y él sigue chillando y le siguen dando. Sí, él le sigue dando. Quieto. Pero, mire, yo voy a chi todos estos días y al fin logré convencer a la mujer. Es cierto. Que no van a regresar, ¿no? Sí. Ay, no, hombre, tío, está complicada la situación. Sí, pero... Mire, pues ya nos quedamos ya solo nosotros cuatro. Bro. Ustedes cuatro, ¿ustedes? Solo nosotros. Pero como dicen unos por allá, pocos, pero locos. Ahí vamos formándonos, digo, ¿verdad? Lo que pasa es que yo creo que también hasta la Sara creo que se va a salir, me va a traicionar, me va a dejar abandonada. No. No, Sara. Por el momento todavía no. No me va a traicionar. La verdad que no. Me llega la Sara. Por el momento solo la Sara está de como que de mujer, ¿verdad? O sea, quiere otra su compañera, Sara. Sí, la verdad que sí. Me llega. Y le vamos a buscar una. ¿Pero así como la Wendy o no? No. No, así como la Wendy, no. Muy trachicletes. Muy chifletera es. Y no se aguanta. No se aguanta. Mire, pues, sea como me dice. Y yo le digo tal cosa a él, luego lo ofende a uno. Ni al patrón respeta mucho más a uno. Sí, es cierto. No, pero ya pues. Le pusimos un alto, ya se fue para nunca más volver. Te fuiste sin decirme nada. No, espérense, patojas, espérame, te estoy ocupado. Fijo para darle la clave. Ah, no, sí, no, sí, no, no, sí, no, sí, la remesa, mire, sí, vaya. Está, vale, vibrar. No, aquí padre, ahorita es mediodía, la mujer está almorzando, me está ahí, ¿qué tal, terroncito? ¿Cómo está? Tal vez nada. Tal vez nada. Seguro. No, hombre, tío, está. ¿Pero qué? ¿A los cuántos días de que su mujer lo echó, volvió? Ya
hace como unas horas, como... Por ejemplo, lo echó hoy en la noche, el otro día ya está contento. Ah, qué bueno, y unas horas tengo de estar por aquí. Unas horas de gano. Ya se reconciliaron. Ya nos reconciliamos, pero sí, bueno. Me tocó que dormí un par de noches donde mi mamá todo doblado en una hamaca, tío. Llorando, tío. Llorando como un niño que perdió a su mamá. Sí, es cierto, tío, es la señora que lo mantiene. A ti Dios me guarde. Y aunque no me perdonó bien, nomás medio me dijo, va, ya estaba aquí porque como ella mantiene. ¿Dónde voy a conseguir a alguien yo así más? Voy a conseguir otra mujer, me va a mandar a trabajar duro. ¿Y qué le dijo la tía Elisa? No le dijo nada, mire, yo lo mando a traer para Canadá. ¿Dónde fregado? Ahorita que ya no tenía yo nada de eso, ni siquiera me llamó la tía Elisa. No le llamó. Cuando tenía yo por lo menos cuando estaba con la mujer contento, hasta me ofrecía otra, mire, yo tengo una china, mire que la china lo quiere, y yo, después de que no tenía nada, ninguno, mire, ni un hola, ni le la mandó, china, ni la tía Elisa, ninguna, mire. Hijo, que lo dejaron ahí sí que cuando... Lo dejaron abandonado. Cuando uno le llega su día malo, todo le sale mal a uno. Usted. Mire, o sea que ni la tía Elisa se reportó. ¿Qué? Diciendo, nada, tío. Ah, pero tal vez no vio los videos, digo yo. Tal vez, digo yo, pues, por eso es de que no se reportó como yo usted. Yo iba a mandarle mensaje, tía Elisa, ¿cómo estamos? Tía Elisa, ¿cómo estamos? ¿Qué tía Elisa? ¿Qué nada? Solo han visto. Ajá. Sí, pues, tal vez le pidió mucho pisto, tal vez. No. Eso es. Yo no le pido pisto. Ya no. Pero, ¿qué le iba a decir yo? O sea, que ni se enteró. Ya, mire, bien, lo hubieran mandado a traer para Canadá, tía. Si hubiera ido usted, si lo van a traer en esos días. Así como estaban esos días que estaba desconsolado, triste, capaz que... ¿Quién se va? Me voy, pues. Ajá, porque estaba brasa, pero ahorita ya me contenté, ya me dieron mi merecido, ahorita ya llegué de regreso. Sí, yo le dije a los muchachos ahorita que venía, la voy a meter la última vez aquí con el tío, le dije yo. ¡El carro! ¡Hombre! O sea, el carro, tío, que porque se acuerda que aquí la venía a meter yo el carro, metía el carro aquí, le tiraron sus agüitas, lo lavaron. Le allá, pero donde está uno... Una reja. ¿Sí ve? Y usted un día entero ahí, pues. Nada, tío. Buenos deseos. Yo apoyándolo siempre como cuate. ¿Qué fue? No, el papá que como el tío ya cuando empiece a chambear macizo, ya ya no lo vamos a ver, pues. Ya sería mentira decirte que... La gente tal vez va a decir, ¿por qué no vas a visitar al tío? Pero si ya va a estar trabajando, por ejemplo, tal vez en una bananera o yo qué sé. Ya, él viene. Pero por el momento no piensa usted. No va. No, Dios me guarde. Esos pensamientos son del diablo. Son inmundos. Son del diablo. Son del diablo pensar en trabajar, tío. ¿Cómo se llama? Esa agüita. No, no, ni esa agüita. No, esa no. Es mi moto que está como está lleno. Está cool. Se le está cayendo. Está en el sol, el vapor. Pues sí, así está el detalle, pues. Tío, o sea que usted en bananera, pues, a futuro piensa. Sí, pero por el momento todavía entre no. Unos 4 años. Hasta cuando ya aburra la mujer aquí, entonces me voy a ir para atrás. Tío, pero lo que pasa es que la bananera es duro. Ay, duro, pero pues, no le he dicho yo desde que tenía 13 años empecé a la bananera. Está bien, 13 años, te acuerdas que la edad, a fin de tanto, afecta. A mí me afecta, pues, y el tiempo que he estado ahí... me ha afectado bastante ya en estos últimos tiempos que he estado trabajando. Perfecto. Sí. Imagínese, ¿tiene cuántos años? ¿30 y qué? Ahorita tengo 38 años, cumpliendo unos 39. Va, imagínese, ya casi los 40, tío, ya no va a tener el mismo rendimiento. Ya no puede, ya no lo puede. Tiene. No puedes esos últimos años, mejor délo aquí en el canal de Michael, ahí el chismosear del bueno. Sí, porque ese le funciona más, no se cansa. Tío, mejor me la paso aquí castigado en la casa. Pero, o sea, pero por el momento, cuando su mujer le diga aquí nomás, también. Cuando ella quiere trabajar y pum. Allá, cuando me aburra, entonces, si todavía tiene chance de Michael Gutiérrez, le voy a ir a hacer problemas que me dé trabajo. Ah, lujo. Mira, a ver si todavía alcanzo a ver a la Sarita ahí. Mire, pues, lo que pasa es que yo siempre lo he dicho, yo ahorita no quiero agarrar mucho personal, porque yo no descarto la posibilidad de que el tío vaya a volver. Una, siempre y cuando se mete a la bananera, ahí sí lo descarto completamente.
Pero mientras esté de descanso, o sea, cuando la, mientras la mujer lo esté manteniendo. Eso. Yo no le descarto la posibilidad de que el tío vuelva, ¿verdad? Vuelta, este, por eso el hueco ahí está. ¡Ah, qué pasó! No, o sea, el espacio. No, tío, o sea, el hueco, el espacio, sí, el trabajo, la casilla, como quiera llamarle. Ya, es que tío, ¿cómo habla, feo? Es que usted viene, créeme que ni por mi mente pasó. Pedís por su mente. No, tío, ¿qué tiene de malo decir el hueco ahí está? Ay, ya, no tiene nada de malo. El espacio se escucha más mejor que... Vaya, bueno, ahí está la casilla, pues, o el cupo para que usted... No, hombre, tío, usted la jode también con su mente, ¿eh? La mente no le cambia, tío. Está... ¿Qué pasa? Tiene mente brusca. Ya, yeah, yeah, estoy cambiado, tío. Su mente cochambrosa nunca la deja. No, pero así está la... De repente, tío, uno nunca sabe, tío. No, como le digo. El otro día me estaba diciendo la mujer, mire, yo estaba leyendo, todos los mensajes, me dijo, y mucha gente lo